Vamos a jugar de blancas, Jorge. Claro. Toma mascarilla. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola a todos. Hoy estamos con Jorge, jugador profesional. Y nada, vamos a jugar unos hoyitos. ¿Cuánto hace que no jugamos uno de ellos? Pues hace que nos tenemos a jugar tú y yo, pues la última vez que jugamos está en un vídeo que nos acompañaste a Jorge y a mí, un hoyo. Ah, bueno, pues esa fue la última vez. Eso no fue, fue un hoyo. A saber, pues somos unos perros y entonces yo salgo de trabajar ahora y Jorge tiene un hueco entre dos clases. Y vamos a jugar un poquito. Y vamos a escaparnos. Eso es. Ahí estás. Ya, bien. Jorge no lo reconocerá, pero está asustado por si pierde contra un jugador amateur. Es probable, sí. Juego un poquito más que él. Bola en bunker, complicada. Es un golpe difícil, ¿eh? Tengo que mantener ahí la flexión bien. Mantener bien la flexión. Ha pegado un capón, queda lo normal. Corta, ¿eh? Corta. Lo hemos hablado, ¿eh? Llevamos ya tú y los dos cortos a green. Un poco de viento en contra y como que el día está pesado. Mira que le he pegado. Jorge extrañado. Sí, pensaba que iba a bandera. Pues bastante bien, ¿eh? Vamos. Yo te la doy. No. Primero yo, una arriba para Jorge. Ay, bueno. 1-0, en el match play. Agua aquí. ¿Satisfecho? No. Jorge tiene ahí poco espacio en green, bote cuesta abajo y a la derecha, a ver qué hace. Uf. La intención era buena. Ostras, que sigue mejorando, ¿eh? Buen golpe. Se me ha ido un poco la mano, ¿eh? Joder. Qué mal. Dos abajo yo. Ay. Y esta es la invasión de los patos al lado del lago del hoyo 5. Todo patos. Bueno, dos a calle, uno madera 3, otro driver. Pero mi driver, ¿qué? Tu driver, perfecto. Además, teníamos una discusión los dos con ese driver, que... Sí. Porque no acababa de... La varilla con los lados de la cabeza no acaban de cuadrar bien. Y lo bajamos a 9 grados y la verdad que... Mejor. Mejor. Mejor, antes era demasiado. Sí, antes era demasiado alto, ahora sale más profunda la bola. Sí. Pues le acabo de sacar pues como 40 metros. ¿Y quién gana? Bueno, ¿quién va a ganar? Que esto es muy largo, ¿eh? Recorto una. Cuando llegues a casa y veas el vídeo en internet, te verás y te analizarás todos los swings. La verdad que sí, me volveré loco después cambiando cosas en casa. Es que es un free, está todo el día viéndose el swing, corrigiendo cosas, buscando una perfección. Exacto. Que yo creo que no existe aún encima. No, la perfección es cuando la pegas al sitio, con el swing más eficiente es el que pega la bola donde quieres. Yo creo que esto es todo sobre la búsqueda de la perfección. Exacto, exacto. No, nunca se llega. Luego me veré todos los vídeos con todos los recortes y me volveré loco. Además de verdad. ¡Ay, qué mojado está esto! No. Que le voy a recortar otra vez. Bastante bien hecho, ¿eh? Tengo que meter y tú fallas. Eso es. Bueno. Qué mal lo he hecho, por favor. Sí. Sí. Pues verde y recorto otra y me pongo iguales. Jorge está contra las cuerdas ahora mismo. Bueno. Estamos en el hoyo 5, iguales, all square, y tengo yo un pad de verde. Más obvio que el suyo. También yo pateo mejor que tú. Sí, pero yo solo por fastidiarte lo meteré. ¿Qué es eso que estás haciendo, Jorge? Una cosa que debería hacer todo el mundo, arreglar un pique. Por favor, no cuesta nada y luego pues quitas de problemas al green infinitos. No ha caído nada, ha caído por detrás. Bien tirado, George. Mal lo he subido. Pues no pasa nada en este hoyo. All square. A ver en el siguiente. Qué miedo tenía en la derecha, Dios. Va, golpe espectacular.
poquito por la derecha, no me he atrevido a tirar la bandera. Sí, que no me he atrevido a tirar la bandera, me he protegido igual que, vamos, en fin, acojonado. Yo creo que se nota que la bola es un poco vieja y no se ha parado como debería. Y que hay barro que no lo ha sujetado. El maestro de los golpes por el suelo, ¿eh? Sí, sí. Nada, nada, nada. T7, Jorge, una arriba. ¿Puedes explicar qué es eso que haces en la rutina con los brazos cruzados? ¿Y por qué lo haces? Pues lo hago porque yo normalmente en el... O sea, el giro al final de hombros siempre es un poquito ahí en inclinado, pues estamos en una posición un poco inclinada, entonces a mí me suele costar. Soy un jugador que antes se desplazaba mucho lateralmente, luego me cuesta rotar y me quedo un poco detrás y le pongo un poco con las manos. Entonces así me acostumbro a rotar los hombros y a partir de aquí tirar de cadera y, que mi, y notar que la cabeza del palo va a ir contra la bola y así mi cuerpo se abre mejor y tiro mejor de cadera. Entonces estoy notando que me muevo más con el cuerpo y menos con las manos y no tengo que manipular tanto. ¡Oh, wow! La pregunta del millón, ¿qué he hecho mal? Reventarla. Ya. Eso es lo que has hecho mal, que querías, es que tirar, estoy... querías tirar de dos. Claro, estoy mal acostumbrado a jugar de amarillas y ahora me pones de blancas y... Que querías tirar de dos inconscientemente, bueno, conscientemente, vamos. Conscientemente, conscientemente. Ojito, porque en este yo tengo un poco de ventaja. 1-0, 3 hoyos por jugar. Antonio va a tener que jugar corto. He hecho bastante bien. Bueno, me dejo el golpe de 3 a green, que es lo importante. ¿La vas a jugar de 3 a green? Obviamente. Uf. Y ahora tengo este pad aquí para ganar el hoyo. Y que estoy tranquilo. ¿Ves cómo estaba? Os he dicho que estaba muy tranquilo. Antonio y estos pads es valor seguro para que no los meta. Pues eres mi profesor, ya me podrías enseñar a patear. Yo que me compro muchas cosas para practicar el pad y no uso ninguna. Oh, ese es un buen vídeo. Os puedo enseñar lo que me he comprado para practicar el pad. Creo que sí, lo subiré. Tengo peor sensación de lo que luego van las bolas. Oh, pues ha ido recta, la tienes a 3 metros, una bandera. Sí, pero no sé por qué no tengo una buena sensación. Te exiges demasiado. A lo mejor es eso. Si te quiero ganar, me tengo que exigir mucho. Eso es verdad. Muy buena, ¿eh? ¡Toma! Uf, sí, sí. Bueno, pues nada. Buen par, ¿eh? Un buen par, un buen verdi. Nada que hacer. Y salimos empatados al hoyo 9. ¿De cuánto ha sido tu pat? Y último hoyo del día. ¿Qué? ¿De cuánto ha sido tu pat? Pero brutal, no lo sé. Yo creo que tenía así 8 metros. 6, 8 metros perfectamente. El mío de 5, el tuyo de 8. Brutal. Bien, bien. Mi bola y su bola. A ver, es probable que el que meta este match gane, este pad gane. Venga, venga. Tengo que meter un pad que lo suelo meter. Eso suele ser verdad. A ver si es verdad. Este pad es para ganar. Pad para ganar de Jorge. Si lo mete me gana. Y si no, empataremos, que también es un buen resultado, por lo menos para mí. No me lo puedo creer. ¡Qué cabrón! ¡Vaya pata acaba de meter! Por el medio nada menos. Bueno, George. Bueno, Antonio, un placer. Has sacado una arriba. Buen pat, qué cabrón. Te he dicho que lo iba a meter. ¡Madre mía! Por el medio lo he metido además, bueno, ¿eh? Me he esforzado. Hemos jugado bastante bien los dos, en orden. Hemos fallado nuestros golpes, pero hemos hecho nuestras recuperaciones. ¿Cuántas habremos hecho? Yo creo que dos al final. Tú dos y yo una. Pero... Eso es. Esto se perdió ahora. Sí. No, pero bien, bien, perdí en el anterior. Ahí a Jorge, cuando juega conmigo y está con la cámara, está siempre ahí en el dilema de si corregirme, sí, si jugar bien, un mix ahí que es un poco... Sí, pero bueno, como ya era un poco partido, dudoso, una cosa pero sí, híbrida, me lo hemos pasado bien. Eso es, próximo George. Día más. Buena vuelta. Hala. La semana que viene un nuevo vídeo. Chao.